Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. Pues bien, ha pasado un tiempito desde que subí el último video, pero bueno, ya estoy acá de regreso. Vamos a hacer videos más, se puede decir, semanalmente o bueno, en cuanto tenga el tiempo de subirlo, ¿sí? En este caso les voy a presentar dos experiencias de dos suscriptores, los cuales compraron un teléfono celular y ahora con la reducción del impuesto de los 27,5 al 12,5%, realmente se ahorra bastante. Y quédense hasta el final del video porque les voy a hablar un poquito de lo que está pasando por allá por China y cómo va esto a demorar los envíos hacia todas las partes del mundo. Vamos con el video. Y bien, ya estamos acá en la parte de la explicación, en este caso de los dos suscriptores que nos ayudaron con sus experiencias, por así decirlo, en los correos que les voy a indicar a continuación. Bueno, no voy a mostrar todo, 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 absolutamente todo, sino simplemente cosas básicas, que cuál fue su experiencia y más o menos el tiempo. Si acá tenemos dos casos realmente distintos, porque el uno prácticamente le llega súper rápido, incluso más rápido de lo que a mí me llegó, y al siguiente, pues bueno, se le demoró bastante, ya que justo lo compró en lo que eran las temporadas navideñas. Entonces eso sí retrasa mucho, mucho los pedidos, ¿sí? Bien, entonces voy a pasar a indicarle primero el que me envió antes, por así mencionarlo, ¿sí? Tenemos desde hace el año pasado los correos. He estado realmente muy atareado, entonces no he podido subir. Pero bueno, ya estoy acá, así que vamos a intentar hacer videos un poquito más seguidos, así que bien, espero hacerlo semanalmente, sino bueno, cada 2 semanas voy a ir viendo más o menos qué les puede interesar. Igual en los comentarios acá abajo me pueden dejar lo que ustedes más o menos quieren que les indique. Se viene la compra en Amazon, ya lo tengo ahí preparado, así que bien, vamos a ver qué tal. Bien, vamos acá, nuestro amigo se llama Gustavo Gavilanes Yela. Sí, bueno, no voy a mostrar todos los correos, sino acá simplemente los que nos interesan. Bien, acá tenemos el correo, bueno, tenemos el 28 de noviembre. Ok, acá nos menciona toda, básicamente, por así decirlo, el seguimiento. No recuerdo si nos pone si nos pone seguimiento en Avísalo, así que ya vamos a ver si los tiempos están correctos. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, el 4 de octubre del 2019 él hace pedido en AliExpress en una tienda llamada ePlus, ¿sí? Primero le ha preguntado bastantes cosas al vendedor, me imagino el modelo del celular, exacto, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá el amigo compra un, si más no estoy equivocado, compra un Samsung Galaxy S9 Plus, que bueno, realmente le sale bastante económico. Vamos a más o menos desglosar aquí. Como ustedes pueden ver aquí, el 4 de octubre hace el pedido. El 23 ya está llegando al país. Y aquí nos dice el 25 ingresó a aduana. Entonces, en este lapso de tiempo, en estos días del 4 al 23, nuestro amigo Gustavo ya debió haber pedido los documentos, factura. Bueno, en sí, al vendedor simplemente solo se le pide la factura, ¿sí? El soporte de pago es lo que tenemos de la transacción hecha. En nuestro correo nos suele llegar, o le podemos hacer una captura. A veces nos llega un mensaje a nuestro celular, o simplemente en nuestro estado de cuentas lo podemos visualizar. Hacemos una captura, resaltamos, se puede decir, justo la venta o la transacción con el monto que indicamos, y listo, no es más. Entonces, como dicen, el 23 llegó al país, ¿sí? El 7 de noviembre le llega el correo de petición de subir los documentos de respaldo. Dice, ese mismo día subí la foto de mi cédula, la comprobante de pago y la factura que envió el vendedor. Todo firmado con esfero azul, como dice en el correo. Exacto, tal como fue en mi video. Se los dejo por acá en las tarjetas. Toda esa explicación, acá nuestro amigo Gustavo lo ha hecho. Entonces, eso quiere decir que, bueno, básicamente el video sirve, ¿sí? Entonces el 7, entonces más o menos del 23 al 11, vamos a ver cuántos días más o menos se demoró. Vamos acá, estamos en. Dice el 23, aquí tenemos el 23 de octubre,
vamos a contar con días no laborables, vamos a contarlos una sola para ver más o menos cuánto va. Al 7 de noviembre, ojo, sí, 7 de noviembre. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 días para pedir los documentos, ¿sí? 15 días para él tuvo que pasar para pedir los documentos y dice que ese mismo día envió. Ok, entonces aquí sí me llama mucho la atención porque en tan solo que 6 días, ¿sí? 7... al 13 ya le llaman, ¿sí? Bueno, aquí Correos del Ecuador te puede, bueno, en sí, aduanas mediante Correos del Ecuador te puede llamar, te puede mandar un correo o sí, llamar o un correo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en este caso le han llamado de Correos del Ecuador, informó el valor de impuestos y que debía cancelar y ese mismo día ha pagado, ¿sí? En el Banco del Pacífico, él ha utilizado el Banco del Pacífico. Yo lo hice en el Banco Internacional, pero bueno, da lo mismo, ¿verdad? Aquí sí me sorprende bastante que tan solo 6 días de haber enviado los documentos le hayan avisado rapidísimo cuánto es el valor de impuestos. Mucha suerte en él, la verdad, porque eso sí tarda otros 10 o 15 días más o menos. Pero bueno, entonces, como nos dice aquí, finalmente el 19 de noviembre, Correos de Ecuador hizo la entrega, el paquete a domicilio. Bien, aquí nos menciona Gustavo que él se había acercado unos días antes, se había acercado a la agencia, vive por aquí por Quito, justo a la agencia donde yo fui a retirar, se había acercado y le habían dicho que ahora hay la disposición de que se entregue a domicilio el celular. Entonces, bueno, simplemente Gustavo lo que tuvo que esperar, que 6 días, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, desde el 13. A partir del 13, vamos a ver qué cayó 13 de noviembre. 13 cayó miércoles. Para el viernes ya debió haber estado en la agencia, ¿sí? Tal vez estaba el 15 de noviembre ya lo podía haber retirado, pero como se lo entregaron al cartero, obviamente va a ser una esperita más. Y el martes 19 ya lo tuvo en sus manos, ¿sí? Y el 20, como él dice, calificó en AliExpress la venta, ¿sí? Entonces vamos a ver las capturas que él nos envía. Aquí está el celular. Como ustedes pueden ver aquí, el S9 Plus. ¿Sí? En $366, me parece. Ok. Listo. Entonces la llegada al país. Y bueno, aquí nos indica más o menos el código de seguimiento, etc. Bueno, tenemos acá el correo de zona primaria por intermedio de Correos del Ecuador. Para que le avisen lo de los documentos, ¿sí? Bien, acá es el correo que le llegó a él de la transferencia que había hecho, ¿sí? Aquí nos indica claramente, esta es la que se imprime y se envía, se imprime, se firma y se lo escanea y se hace PDF, ¿ok? Bueno, la factura del vendedor, de aquí con el valor. Y tenemos el recibo de pago hecho en el Banco del Pacífico, ¿sí? Bien, acá tenemos el seguimiento de aduanas. Sí, como ustedes pueden ver aquí, el 19 ya lo entregó. Vamos a ver. Recepción del paquete, dice. Bien, y acá está la confirmación en AliExpress. Aquí, como ustedes pueden ver aquí, la calificación de nuestro amigo Gustavo. Ustedes pueden ver. Les dejo el link en la descripción para que ustedes vean que esto es verídico. Y ahí está la calificación de nuestro suscriptor, ¿ok? Bien. Eso sería en el caso de aquí de nuestro amigo Gustavo Gavilanes, ¿sí? La verdad, a él se le... rapidísimo, prácticamente en mes y que unos 15 días más, ya tuvo el celular, ¿sí? Entonces, se puede decir que en este trámite a él se le agilizó bastante, ¿sí? Lo de los impuestos, ya saben, el 12,5% se paga del valor del total del celular, ¿sí? Ahora bien, les voy a indicar lo que es nuestro amigo Jordi. Nuestro pana tuvo el inconveniente y es que a él sí se le demoró bastante, por así mencionarlo, ya que él hizo el pedido el 11-11, ¿sí? En esto que es los descuentos que da AliExpress por el día allá en China del 11-11. Entonces, él pidió, en el 11-11 hizo el pedido y el 25 recién salió al exterior, ¿ok?
está llegando prácticamente el 30 de ese mismo mes de noviembre, pero en lo que es pedida de documentos, etcétera, eso sí se demoró bastante, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, prácticamente él hizo el pedido el 11 de noviembre y está recibiendo el 16 de enero, 2 meses. Nuestro amigo Jordi sí tuvo que esperar bastante tiempo. Bien, no les voy a indicar lo demás porque básicamente es el mismo proceso, pero vamos a ir resumiendo un poquito acá, simplemente con el seguimiento, aquí en Avísalo, ¿sí? Entonces el 25 sale al exterior y el 30 llega a nuestro país. Estamos hablando de 5 días nada más, ya. En tan solo después de 3 días, perdón, te he recibido en aduana. Bien, desde aquí, desde este momento, se puede decir, a ver acá, desde este día transcurren los días para pedir los documentos y para pedir los impuestos, ¿sí? El cálculo de los impuestos. Entonces, en este transcurso, como ustedes pueden ver aquí, 3 de diciembre hasta el 15 de enero es cuando ya sale de aduana el celular. Entonces, ¿qué quiere decir? Prácticamente pasó, vamos a ver, 3, ok. Prácticamente al 15 vamos a un mes y 12 días más. Ahí están los 15 días, digamos, para pedir los documentos y los otros 15 días hasta que le avisaron lo de los puestos. Entonces acá sí hubo una espera notable, pero lamentablemente es por esto de las fechas navideñas. Justo cuando se hace pedidos en el 11-11 hay que tener paciencia porque se demoran bastante, hay mucha aglomeración de pedidos y bueno, ocurre estos escenarios. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el 15 de enero ya sale de aduanas y prácticamente el 16 de enero de este año, ya 2020, ya se le entrega el cartero. Aquí es intento infructuoso porque, bueno, básicamente ese es el seguimiento, por así decirlo, que siempre debe regir en este tipo de productos, ¿sí? Bien, entonces acá a nuestro amigo Gustavo se le demoró bastante. Acá nos indica las capturas, lo que es del seguimiento en AliExpress. Bueno, lo que se ha comunicado con Correos del Ecuador, que bueno, él me mencionó, siempre le estuvieron ayudando en lo que es con las dudas que había. Por ahora, si compran así celulares y así, deben escribirle al servicio al cliente de Correos, ya que están causando despidos masivos en empresas públicas. Y bueno, no hay mucha agilidad en esto de comunicación. Pueden llamar al call center, pueden comunicarse al correo, pero bueno, tienen que insistir un poquito, ¿sí? Bueno, mira, acá nos dice lo que es el valor de aduanas, ¿sí? El 12,5% de lo que él compró, ¿sí? Aquí nos menciona, aquí, bueno, mi experiencia fue la siguiente: en el 11-11 compré el celular, como ustedes ven, compró el Redmi Note 8 Pro. Bien, acá, bueno, como ustedes pueden ver aquí, mi experiencia fue buena con los vendedores y un poco desastrosa con aduanas, dice. Pero bueno, en aduanas, porque realmente se demoraba mucho en pedir lo que es los documentos y lo del cálculo de impuestos. Pero así es esto, hay que tener un poquito de paciencia nada más. Les voy a poner un video de lo que él me indicó, el celular, etcétera, etcétera. Igualmente acá les voy a dejar aquí, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el precio del celular cuando él lo compró. Acá tenemos el link, les voy a dejar en la descripción. No sé si tal vez calificó, pero bueno, tuvo suerte para este precio. Y bien, como ustedes pueden ver aquí, este es el precio que él pagó. No sé si le está poniendo el envío o no, pero bueno. Le estoy sacando el 12,5% y ustedes pueden ver que es 21,72. Algo por acá vimos que él había pagado como $22 con 15, ya. ¿Por qué es esto? Porque en aduanas te cobran un seguro de unos $3, me parece, o algo así. Entonces, eso ya suma al valor. Entonces, ahí se redondea al 22,15%. La verdad, no es algo insignificante. Ok, entonces les voy a dejar acá el video para que lo revise. Bien, acá estamos, como ustedes pueden ver aquí. Él lo está. Me está indicando básicamente lo que es el celular. Me había dicho que ya había abierto, igual que, perdón, al igual que Gustavo, el anterior suscriptor, ya lo había abierto, ya que él no me pudo enviar un video así. Jordi sí lo está haciendo, mil disculpas, me equivoqué. Entonces, acá estamos viendo, básicamente le voy a ir adelantando un poco, bueno, el celular, como ustedes pueden ver ahí. Ok, ahí nos hace like.
Bueno, nos indica los accesorios con los que viene. Y como ustedes pueden ver, el celular está en perfectas condiciones. Me imagino que le volví a poner la etiqueta del, perdón, el sticker ese Redmi Note 8 Pro, para que lo vean que está flamantito el teléfono. Y bien, eso sería todo, por así mencionarlo. Bueno, al principio del video, como ustedes pueden ver aquí, le dieron con un regalo, le enviaron un regalo a los de la tienda, de estos juguetitos para el estrés. Ok, eso sería todo. En cuanto a la revisión, esto de los documentos, etcétera, de importaciones, etcétera, etcétera. Bien, si tienen dudas, háganmelo saber en los comentarios. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden más o menos visualizar, es básicamente el mismo proceso que sigo en mi video de compra del celular. Se los dejo nuevamente aquí por las tarjetas. Es el mismo proceso, el mismo. Esa parte que dice comunicación con Correos del Ecuador, si quieren lo hacen, si no, no. Pero bueno, simplemente tienen que esperar a que le avisen para que envíen los documentos y esperar para que le avisen los impuestos, ¿sí? Básicamente es lo mismo. Ahora una recomendación, ahora con lo que está pasando ahí en China, se acabó lo que es las festividades del Año Nuevo Chino. Sin embargo, por esto del coronavirus, se han implementado muchas medidas de seguridad y muchas aerolíneas están cancelando vuelos y por ende eso quiere decir que los paquetes que venían en esas aerolíneas por el momento no van a estar funcionando, ¿sí? Entonces, a partir del 10 de febrero, ya en unos 5 días, a partir del 10 de febrero ya se pueden hacer nuevamente pedidos. Eso sí, deben tener mucha paciencia porque, como les digo, las aerolíneas no están funcionando todas en su totalidad. Entonces, los retrasos en pedidos va a ser masiva, ¿sí? Me parece que ahora, recientemente hice un par de compras. Dan como 20 días hasta que te envíen. Entonces, sí hay que tener un poquito de paciencia. Esperemos que este problema tenga una solución temprana, ya que ha afectado muy drásticamente el comercio allá en China, pero bueno, esperemos que se solucione pronto, ¿sí? Está su opinión, por así mencionarlo. ¿Quieren hacer compras por ahora? La verdad, yo de un 100% lo recomendaría un 60-65%. Si mismo quieren el producto, cómprenlo, pero tienen que esperar un poco más, ¿sí? Se van a retrasar mucho los envíos. Eso nada más. Y también ya tenemos la cuenta de Instagram del canal, así que les dejo por aquí. Para que lo vean igual al final del video, también les voy a dejar Twitter y el Instagram, ¿sí? Igualmente el correo. Saben, les dejo la parte de la descripción del video, les dejo los links. Si a ustedes les interesan los celulares que compraron, acá son nuestros dos suscriptores. Y la verdad, muchas gracias por el apoyo. Ya somos más de 1200 suscriptores. Vamos a ir poco a poco en el canal. Y bueno, les tengo preparados algunos videos. Y bien, esto es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen más dudas, déjenmelas en los comentarios. Yo les haré saber. Yo les contestaré. Ya saben que yo contesto a todos. Contesto a todos. Me doy el tiempo para contestar. Así que bien. Eso es todo y espero que estén bien. Nos vemos en la siguiente.